Es oficial, Kourtney deja de ser una Kardashian. Así como lo escuchas, poco más de un año después de que la mayor de las Kardashian y el baterista Travis Barker se casaran, Kourtney acaba de cambiar legalmente su nombre, dejando de lado su famoso apellido para cambiarlo por el de su esposo en su licencia de conducir. Kourtney Kardashian ha desaparecido para ser oficialmente Kourtney Kardashian Barker. Y es que aunque Kourtney ha estado utilizando el apellido de su esposo en las redes sociales desde que se casaron, lo cierto es que no había hecho oficial el cambio hasta este momento, cuando ella misma lo compartió a través de sus redes sociales, donde mostró una nueva fotografía de su licencia de conductor junto con su nombre legal, Kourtney Kardashian Barker. Kourtney subtituló la publicación con la frase "di mi nombre", y si bien muchos de sus fans estuvieron felices con el cambio, hubo algunos que simplemente se dedicaron a criticarla por negarse a deshacerse por completo del apellido Kardashian, cuando ella misma ha hablado que ya no quiere pertenecer a esta familia. ¿Será que tan solo lo está diciendo de dientes para afuera? Al respecto, Kourtney se tomó el tiempo para dar una pequeña explicación en internet, en donde dijo que, en caso de que no lo supieran, durante mucho tiempo ha sido una tradición que la novia tome el apellido de su esposo y que por eso ella había convertido el apellido de su esposo en su nuevo apellido. Curiosamente, hubo un detalle que a los fans no les pasó desapercibido, y es que la publicación de Kourtney se realizó precisamente el mismo día en el que se estrenó el nuevo episodio del reality de la familia de Kardashians, en donde se mostraba en cierta parte cómo es que Kim actualizaba la foto de su propia licencia de conducir, por lo que algunas personas pensaron que el nuevo movimiento por parte de Kourtney pues no era casualidad. Frases como "después del episodio de la licencia de Kim, no es una competencia, Kourtney, tranquila", se alcanzan a leer debajo de su publicación. A mí tan solo me gustaría saber tú qué opinas al respecto. ¿Crees que realmente exista mala sangre entre las hermanas mayores del clan o que todo se ha orquestado? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Mafer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.